Y así iniciamos un programa más de Vista al Futuro. Y de conducción, Marichub Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y feliz cumpleaños, Marichuy, porque hoy es el cumpleaños de Marichuy. Muchísimas así que, gracias. Así acá, hoy va a ser un programa muy especial. Bueno. Sí. Gracias, gracias. Y gracias a todos los que han escrito por ahí en mi página, a los que me han dado textos, a los que me han llamado. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y les multiplique sus bendiciones. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a una invitada, que yo sé que muchos están esperando este tema porque esto de la, a ver si no se me traba la lengua, dice, bioneuromoción está como de moda. Entonces, para eso tengo aquí mi invitada Mirna Moreira. Muchas Hola. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, para entrar en tema, platícanos, Mirna, ¿qué es lo del proyecto Sentido desde la bioneuromoción y la biodescodificación? Ok, bueno, mi nombre es Mirna Moreira, yo soy acompañante en bioneuromoción y biodescodificación, que es muy similar, pero hay ciertas cosas en donde hay, la bioneuroemoción es única y exclusivamente enfocada a las emociones. Okay. Y al ambiente emocional. Y la biodescodificación tiene que ver mucho con papá, con mamá, con el izquierdo, con el derecho, con los años, entonces es como más cuadrado, ¿no? Entonces, pero en sí el proyecto Sentido tiene que ver con, de las dos maneras se puede trabajar. Por ejemplo, el proyecto Sentido es un concepto de desarrollo por el psicólogo francés Marc Fletcher, ¿sí? Y hace referencia a lo que ocurre en torno a la concepción de un hijo, que eso tiene que ver 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años que nació el niño. Está totalmente vinculado la biología del niño y la psique del niño en lo que es 9 meses antes de la concepción y 3 años de ya haber nacido, totalmente vinculado con la madre. So, esto significa que mientras que el bebé está en el vientre, todo lo que recibe, las emociones, todo lo que vive la mamá, el bebé también lo puede sentir. Claro, totalmente vinculado a la madre, todo lo que... En los temas del transgeneracional, se abarca primordialmente el proyecto Sentido. Ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa a la madre? ¿Qué es lo que vive la madre en ese lapso de vida del bebé? Y 9 meses antes. Muchas veces no somos hijos deseados. Uh-huh. Pero en el inconsciente sí somos hijos deseados. ¿Sí? Okay. Inconscientemente sí somos hijos deseados. Entonces, nacemos porque obviamente hay una parte en que sí somos deseados. Y estamos aquí por algo. ¿Sí? Entonces... cuando vemos muchos miembros de la familia, varios hijos, ¿por qué todos los hijos somos diferentes si venimos de un mismo papá y de una misma mamá? Porque el ambiente emocional en el lapso de ese embarazo, del embarazo de cada uno, el ambiente emocional es diferente. Por ejemplo, si somos 5 hijos y en el tercer embarazo mi esposo se queda sin trabajo, wow, entonces eso es un impacto, es un engrama que el niño va a conllevar en su psique desde el vientre de mamá. Y por ejemplo, analizándolo un poquito, entrando un poquito más a fondo, ¿verdad? Si el niño sufre, por ejemplo, esa emoción, ¿cómo le afecta después en su vida de haber vivido esa emoción? Como algunas ideas que nos puedas dar, ¿cómo es que sufre ese bebé? Ok. Por ejemplo, si papá pierde el trabajo, uh-huh, cuando la mamá está embarazada, ¿verdad? Esa situación, cuando está grande la persona, cuando ya el ser humano ya es adulto, esa persona tiene situaciones económicas estresantes. Ok. Y entonces, si tú vienes a una consulta conmigo y me dices, no tengo éxito en el trabajo, o no tengo éxito con, o tengo trabajo, y no
encuentro solución, no puedo pagar mis biles, no puedo pagar, o nada más pago mis biles, no tengo para la diversión. Ok, ahí podemos ir al proyecto sentido. ¿Qué pasó ahí cuando mamá estaba embarazada de ti para saber por qué o en dónde está ese bloqueo? Entonces ahí se puede ver que papá perdió el trabajo, o papá perdió una herencia, o papá, o sea, todo tiene que ser ese ambiente emocional al que tenemos que llegar para ver qué situación vivió mamá cuando estabas en el vientre de ella. Entonces ahí es en donde vienen muchos bloqueos y estamos reprogramados desde ahí hasta la actualidad. Esa es un, es una herramienta ir al proyecto sentido. Ok. Y por ejemplo, sobre lo de, ¿qué nos puedes explicar poquito sobre el inconsciente? Sí, por acaso muchas personas que nos están escuchando o viendo no saben cómo es lo que funciona el inconsciente y el subconsciente. Ok, el inconsciente, nuestra psique trabaja un 97% de inconsciente. Y el consciente es un 3%. Hay que es el 3 o el 5 y hay un juego, pero es muy pequeño. Entonces, ¿te imaginas? El inconsciente siempre se está manifestando. Y se manifiesta a través de las programaciones que ya traemos. Que muchas programaciones vienen de los abuelos, de los del transgeneracional, ¿verdad? De los bisabuelos. Pero en este caso, en el proyecto sentido, ahí pueden ver más información. Okay. Todavía. Entonces, cuando tú creces, todo eso se te viene, el inconsciente te lo viene proyectando a través de las otras personas, a través del jefe, del esposo, ¿sí? De los hijos, te vienen trayendo ese inconsciente que tú tuviste, que te programaron o te reprogramaron cuando eras un bebé, uh-huh. o estabas en el vientre uh-huh. de mamá. ¿Y cómo es que afectan esas programaciones ya estando, ya después de que nació el niño? ¿Cómo es que nos afectan? ¿A quién? Pues a los niños. ¿Cómo es que afectan esas programaciones en su vida? Fíjate que la evolución de cada ser humano es muy diferente, uh-huh. dependiendo de la gestación, ¿verdad? Entonces, si, como te comentaba, si somos 5 hijos, ok, en el primero fue todo amor, el primero, las expectativas y preparados ya con cuna y todo. Y el segundo fue sorpresa, ¿sí? Y el tercero, ¡ay! Yo no lo quería tener y voy a abortar, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué pasa que no abortas? Uh-huh. Y tienes el niño, o sea, ¿en qué situación nació cada hijo? De esos 5 que tienes, uno... o me divorcié en ese momento. A cada ser humano va a afectar de diferente manera. Okay. ¿Sí? Depende de su propio patrón emocional. Entonces, hay una variedad de situaciones que no podemos decir en la biodescodificación, si falló el dinero, va a tener problemas con el dinero. Pero eso en la bioemoción abarca lo que es todo unos sucesos basados en lo que es las emociones y el ambiente emocional que va viviendo el ser humano. Que pueden ir cambiando cosas, sí, ¿sí? Pero todo tiene que ver, tiene que estar basado en lo que es el ambiente emocional. Uh-huh. Y por ejemplo, con nuestros hijos, o por ejemplo yo ya tengo hijos, ¿verdad? La manera en como yo les hablo, es también les afecta en la vida. Por ejemplo, si soy, por ejemplo, muy grosera con ellos, si soy muy recta como mamá, muy controladora, todo eso en la vida del hijo le afecta en esas programaciones. Totalmente sí les afecta. Por ejemplo, si tú tienes un niño, por ejemplo, ¿qué ambiente emocional viviste cuando estabas embarazada de tu hijo? Para poner un ejemplo y ser más concretos. Ok, bueno, yo de mi hijo, pues tenía, yo creo que cuando salí embarazada, primero no quería quedar embarazada, porque uh-huh. yo ya no quería hijos, y me costó como un mes asimilar de que estaba embarazada. Después de ahí dije, ok, estoy embarazada, disfrutar mi embarazo,
Y fue totalmente como darle la vuelta a un giro de 390 grados, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, vamos a decir, mi hijo conmigo es muy amoroso y él es muy sobreprotector conmigo cuando mi esposo no está. Ok, hasta ahí estamos bien. Ok. Ok. Tu hijo está aferrado a ti porque tú no lo querías tener. Inconscientemente, tú no lo querías tener. Sí. ¿Sí? Entonces, él se aferra a ti y tú te aferras a él. ¿Qué pasa cuando él sea adolescente? ¿Sí? Vas a sentir la culpa porque lo que te está llevando a ese vínculo es la culpa. ¿Sí? Okay. Y él, obviamente, todo eso él lo absorbió en el embarazo. Son 9 meses antes de la gestación, imagínate. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aferra a ti porque tú lo rechazaste. Entonces tiene el síndrome del rechazo. Uh-huh. Porque tú en un momento de tu vida, del embarazo, lo rechazaste. Esa programación la trae, ¿sí? Y él, cuando sea adulto, puede ser, pero pues no se sabe, así no es en la vida. Él puede estar buscando en todas las mujeres a mamá, cuando se case. Y cuando a él, él se quiera que la mujer lo traicione o que haya una separación, él va a sufrir demasiado porque él tiene un síndrome de abandono. Entonces, muchas veces no sabemos por qué reaccionan nuestros hijos así. Ay, no te me pegues tanto, ay, suéltate, o ay, este niño más quiere estar ahí pegado conmigo. Hay un porqué, hay un sentido por qué el niño es así. Entonces, yo no sé este niño por qué es así. Nosotras sabemos si tenemos que ser responsables como mujeres, como madres, en qué momento, en qué ambiente emocional engendramos a nuestros hijos y en qué ambiente emocional nacieron nuestros hijos. Y luego este niño, yo no sé a quién salió, ¿a quién se parece? Si somos totalmente responsables en ese lapso de vida, nosotras de los hijos. Ok, fíjate, yo tenía entendido que solamente era durante la gestación. Para mí es ahorita nuevo que digas que es 9 meses antes de la gestación. So, ¿cuánto no arrastramos con nuestros hijos, no? ¿Cuánto no, pues ahora sí, todo lo que ellos agarran, porque ahí es el inconsciente lo que lo agarra, para que... Y sí, como dices, ¿por qué nuestros hijos nacen diferentes si somos los mismos papás? Inclusive, para el bebé, en ese lapso de vida, no sabe de papá. Es puro mamá. Así es que es bien importante que el papá, claro que sí, tiene una chamba ahí el papá, ¿no? Sí, por claro. supuesto. De atender, de querer y que no pase situaciones emocionales la madre. Mucho menos una infidelidad o que sea el trabajo. La mamá es cuando más arropada y más amor el hombre le tiene que dar a la mujer. Uh-huh. Porque todo las emociones de esa mujer van hacia el bebé, hacia la gestación. Entonces, en el proyecto sentido desde la biodesprogramación, permite determinar qué conflictos estructurantes están asociados al síntoma o a la enfermedad, porque de ahí también vienen las enfermedades, y por medio del proyecto sentido también se puede descodificar una enfermedad, ¿sí? Entonces, mediante, tú también estás de acuerdo que cada enfermedad viene de una emoción. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Okay. De los ambientes emocionales y de que esto, cuando son repetitivos, porque todos vamos a pasar por situaciones de conflicto, de abandono, de todo mundo, ¿sí? Pero ¿cómo las vas a gestionar? ¿Cómo las vas a vivir? ¿Cómo las vas a enfrentar? Uh-huh. Ese es el secreto. El meollo del asunto. Y por ejemplo, cuando dicen las enfermedades son hereditarias. Heredamos las emociones, no las enfermedades. Heredamos los patrones emocionales. Heredamos los conflictos. Si la abuela fue una mujer que golpeaban y que sufría y todo eso, a lo mejor a nosotros nos golpean, pero nos golpea la vida de otra manera.
Los golpes vienen de muchas maneras, no nada más de un puño y una mano cerrada, sino sí, de la vida, del trabajo. ¿Cómo es que vives esas emociones? ¿Cómo es que vives? Y eso viene totalmente a la base de las creencias. ¿Cómo te educaron? Okay. Sí, como por ejemplo, yo tenía una creencia en mi familia, ¿no? Que es, te casas hasta que la muerte los separe. Y yo cuando me iba a divorciar decía, ahí, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? De por sí que yo creo que soy la ovejita negra. Y no, porque he rompido con muchas creencias en mi familia, entonces incluso soy, creo que la única en toda la familia que asisto a una iglesia cristiana. Todos son católicos. Y ahí es donde tal vez entra eso de las creencias de los papás que nos traen arrastrando hasta por muchos años. Y a veces uno no sabe tal vez cómo actuar o enfrentar alguna situación. O dice, ¿por qué siempre me pasa esto? Entonces, tiene que ver mucho con el proyecto sentido. Con el proyecto sentido, uh-huh. ¿Sí? Tú no sabes si mamá te deseaba, en qué situación vivía que te tenía que abortar porque no había dinero, qué sé yo. Hay muchísimas maneras. Por ejemplo, desde la concepción, una concepción traumática, uh-huh. ¿Sí? Recreará las circunstancias vividas en relaciones posteriores. Por ejemplo, mujeres concebidas por violación pueden ser víctimas de abusos sexuales. O un padre muerto en la guerra poco después del nacimiento o concepción puede generar o tener parejas que mueren poco después de iniciada la relación. ¿Sí? Esto es más que nada el transgeneracional. Esto es más que nada la biodesprogramación. Uh-huh. Es más cuadrado. En la bioneuroemoción pueden haber muchos cambios durante la vida, ¿sí? Pero puede ser una base en donde tú te puedes basar, la redundancia, en donde tú te puedes basar para ver dónde están los bloqueos o dónde están los conflictos, ¿ok? Ahora, eso es en la concepción, durante el parto. Las circunstancias en que se produce el parto pueden llegar a definir unos patrones de conducta y construir un verdadero impacto emocional que nos condicionará en la vida por diferentes motivos. Desde el golpe en las nalgas al nacer, la incompatibilidad sanguínea, el parto pelviano o de nalga, ¿sí? Si naciste parado, si saliste de nalga, si saliste copo. O se sale todo eso tiene que ver. El parto transversal, el parto cesárea o con forceps, los partos lentos o rápidos, uh-huh. tardíos o inducidos, vuelta de cordón umbilical, la placenta previa, el desprendimiento de placenta, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, hay varios tipos de proyecto sentido. Existen proyectos que son positivos, pero otros, en cambio, nos bloquean toda la vida. ¿Te imaginas? Un parto, ¿cuántos partos? Por ejemplo, Marichuy, ¿sí recuerdas cuando naciste? Sí. Ajá. ¿Cómo naciste? Ay, yo tengo calor. ¿Cómo nací? Ajá, por cesárea. No, parto normal. ¿Parto normal? Pero soy 7 mesina. Todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver, fíjate. Por ejemplo, yo soy de 8, soy la más pequeña. Todos nacieron bien. Y yo fui la única que nací por cesárea. ¿Sí? La única que nací por cesárea. Y de todos mis hermanos, de todo el clan, yo soy la única que estoy aquí en Estados Unidos. Todos mis hermanos están allá. Entonces, ahí crea una diferencia. Ajá. ¿Sí? Y como dijiste, es tu mesito, así como la oveja negra de la familia. Crea una diferencia, así como que yo soy la que me salí del clan. Yo soy la que me ha traído a hacer cosas que, como los monólogos de la vagina, que mis hermanas así como espantadas. ¿Qué vas a hacer? Sí, entonces yo soy diferente. Pero desde que nací, soy diferente, ¿sí? Entonces, te van condicionando esas partes, ese momento de la concepción, de que naces, desde ahí ya te vienen condicionando. Sí. Uh-huh. Sí, porque fíjate yo que... Estoy fregada, entonces. Yo, pues,
en la entrevista que me hizo Mónica, le comentaba, yo desde los 12 años he estado en retiros espirituales, cursos, desde los 12 hasta la edad ahora actual. Y en mi casa, o sea, mis hermanas, ninguna tuvo que pasar por eso, o sea, ninguna de ellas asistió, yo creo que a un retiro, a nada. Y como tú dices, yo soy la única que está de este lado y todos están allá de aquel lado. ¿Sí? Incluso yo me daba cuenta que, por ejemplo, yo era una niña, pues sigo siendo niña, ¿verdad? Mi niña interior, lastimada, estaba a falta de reconocimiento. Entonces yo siempre buscaba que alguien me reconociera por todo lo que yo estaba haciendo. Porque decía, pero yo hago esto, ¿por qué no me reconocen? Hasta que aprendí que, pues no, yo también puedo reconocer yo sola. Entonces, de esa manera como que llené ese huequito que estaba ahí, que no se llenaba el corazoncito, dicen. Entonces, con esa parte lo llené. Y ahora, si me felicita, si no, si me reconocen o no. Me vale madre. Me vale gorro. Pero lo hago primeramente yo reconociéndome que sí, de lo que soy capaz y de lo que puedo hacer, ¿no? Así es. Pero fíjate, si naciste de 7 meses, en lo que es, por ejemplo, la bioneuroemoción y yendo al transgeneracional y al proyecto sentido, para llegar a una conclusión de por qué... ¿cuál es tu proyecto de vida? Uh-huh. Ya después hay que ir a diferentes situaciones que tengan que ver a cosas que no han concluido en tu vida. Porque es un embarazo que no concluyó. Sí, no, porque incluso yo le preguntaba a mi mamá si fue una niña deseada y me dijo, por parte de tu papá y mío, sí, pero la familia de tu papá no quería, ahora sí que... No me querían a mí, o sea, ajá, no querían que mi mamá estuviera embarazada. Uh-huh. Entonces dije, desde ahí viene el rechazo, ¿no? Sí, pero ahí, no sé si te pase que tengas muchos proyectos que no concluyes. Que has dejado así como que... Porque tu embarazo fue algo que no... Pues ahorita no. Un embarazo... Antes sí. Bueno. Estaba metida en un chorro de cosas. Yo le decía, yo parecía una cajita de cofre que yo hacía miles de cosas. Y yo decía, ¿y por qué no me va bien en esta cosa si hago tantas cosas? Y ahorita no, ahorita me enfoco en una cosa y termino esa, y si estoy en otra, pero lo termino. Sí. Sí, obviamente todo va evolucionando, todo va cambiando y cada situación es diferente. Te digo, hay personas que tenemos la habilidad de gestionar la información y los conflictos interpersonales. Y hay personas que se quedan ahí estancadas, y se quedan estancadas, y se quedan estancadas. Entonces, son los bloqueos. Y es en donde se van al proyecto sentido para saber el ambiente emocional. Que ahí es en donde se remarca más el ambiente emocional para un ser humano. Ok. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando dices que tienes que hacer una... que entras un poco más a fondo... Eso, que regresas a la historia de antes, ¿no es como una regresión o es una regresión? Es un transgénero, o sea, es como preguntarte qué pasó con papá y con mamá, qué situación estaban viviendo en ese momento, o los abuelos, que los ambientes emocionales dentro de las relaciones de parejas. Uh-huh. Y de... ¿qué situación emocional están viendo tus papás en el momento que fuiste concebida? Puede ser que sea una regresión consciente. Consciente, exactamente, una regresión consciente. Okay. Sí, ese es el transgeneracional. Entonces, por ejemplo, si fuiste producto de una violación, ¿sí? Eso es una situación, yo creo, pues es lo más traumático que puede ser, inclusive casados... Puede haber violación y puede que engendrar hijos en esa situación. Entonces, ahí vienen muchas situaciones en drogas, en los
en los jóvenes, uh-huh. en donde pues son traumas muy fuertes. Y después, es que se juntó con los amigos, es que la persona, con la novia con la que anda es así, le echa la culpa al exterior, uh-huh. en donde no es echarnos la culpa, sino ser conscientes que todas las programaciones, o la mayoría de las programaciones, sí. vienen del inconsciente y están en el proyecto sentido. Entonces, las, por ejemplo, los adolescentes que se van hacia las drogas, es más emocional lo que les pasa, que, por ejemplo, hay unos que dicen, ah, oh, no, es que yo lo probé y me gustó. Por algo lo probó. Por algo lo probó, ¿verdad? Pero hay quien lo prueba y no les gustó. Sí. Así es que tiene mucho que ver la programación. Y le echamos la culpa a los amigos, al compadre. Que si mi marido me puso el cuerno es porque la mujer lo buscó. No, todo eso es información. No, y es porque está queriendo llenar un vacío que tiene, o solamente es algún trauma emocional que tiene. Pues de ahí vienen muchas cosas. No podemos irnos a, pueden ser traumas, bloqueos, inclusive, fíjate. Cuando se trata de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿verdad? Papá dice una cosa, mamá dice otra, y papá dice una, pero son cosas totalmente polarizadas, y yéndose a los otros extremos. Es que papá esto, es que mamá, o que me quedo contigo, no me quedo. De ahí también vienen porque se polariza la mente, la psique, ¿sí? Entonces, ahí vienen muchos bloqueos, y sí, las drogas, todos los excesos, ¿sí? Porque también es el ser muy mujeriego es un exceso, ¿no? O sea, son todos los excesos, la comida también es un exceso. O igual cuando tienes que un vicio de comprar, ¿sí? No sé, zapatos, bolsa, ropa, y que a veces yo creo que ni te la pones tú. Ahí lo malo tienes hasta con etiqueta. No, y hay personas que son muy acumuladoras, compulsivas, que acumulan y ya no tienen ni dónde acostarse, ni, y eso también son bloqueos. Todo también es emocional, abandono, o que nunca tuvo, no sé, y vienen muchas programaciones del proyecto sentido. No siempre vamos al proyecto sentido, pero la mayor parte sí. Y todo es para, más que nada, yo creo que sanar cada parte de ese ser humano. Así porque a lo mejor todos piensan que es como una herramienta, ¿no? Que es una guía de que a lo mejor ella como acompañante tiene, que puede decir, con todos llevo este método, sino que con cada persona, como somos todos diferentes, con cada persona usas diferente método para poder... Así es, diferentes herramientas para poder llegar al inconsciente. Uh-huh. Y una de ellas también son las malas palabras. Cuando hablan con muchas malas palabras. Malas palabras, sí, llegamos al inconsciente también. Y cuando no hablas con malas palabras, que te sientes tan raro de decirlas también. También. Se sienten incómodos. Sí, porque yo conozco gente que no dice nada. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo no podía decir malas palabras de ni menso, ni nada de eso, porque era una falta de respeto para los demás y sobre todo para mis papás. Entonces nosotros, incluso mis hermanas y yo, en la calle, pues era donde las decíamos, pero que no nos escuchara papá y mamá porque así nos iba. Fíjate, si la mujer está embarazada, ¿verdad? Y el hombre la golpea, le pega, le dice malas palabras, bla, bla, bla. Pero ella ni en cuenta, ni, pues no ha nacido, no sabe ni qué pasa, ¿no? Y se casa con un hombre que le diga malas palabras. Entonces, el inconsciente no está viendo al esposo, está viendo a papá. Okay. Y eso puede ser causa de un divorcio. No, un divorcio. Uh-huh. O incluso también puede suceder, por ejemplo, hombres que han sido también maltratados o que han sufrido abuso emocional, ¿no? Con las esposas o viceversa, las mujeres con... y se separan, y cuando se vuelven a casar,
Con la otra persona, te digo porque, por ejemplo, mi esposo a veces me dice, oh, es que en la otra vida yo vivía así, pero yo no te estoy diciendo nada, para mí no es tan grave, estoy bien. Pero él me lo deja saber, ¿no? De que cómo es a lo mejor que fue su otra vida con su expareja y el cambio que hay, igual yo creo que para mí, o sea, es un cambio totalmente diferente hasta para mis hijos. Y pero el poder platicar y tener esa confianza entre nosotros o esa comunicación, pues nos ha llevado a podernos entender uno del otro y más que nada yo creo que el aceptarnos y aceptar ese niño y esa niña lastimada que tenemos, porque pues todo el mundo lo tiene, ¿no? Así es, mira, nosotros nos juntamos o nos casamos por lo regular con papá, o el hombre con mamá, ¿sí? No es que sea igualito, ¿verdad? Pero algo hay que trabajar ahí, ¿no? Si tienes que trabajar con papá o con mamá, te lo va a presentar el universo, la vida, ¿sí? Alguien te lo va a poner enfrente. Tienes la oportunidad de poder arreglar una situación con papá a través de tu pareja, ¿verdad? Por eso somos resonancia, ¿sí? Uh-huh. Estamos resonando constantemente con el de al lado, con el de frente. Toda la gente que te rodea tiene que ver contigo, toda. Porque ellos están dando una información que si somos el observador lo vamos a notar. Pero si no somos observadores, pues no va a pasar nada. Entonces, referente a la pareja, fíjate, si esta persona, una persona, un hombre que se está divorciando y se divorcia, es porque algo personal, no es porque las mujeres le vengan malas o le vengan infieles, sino que él no ha arreglado nada, algo en su vida, porque se le vienen repitiendo. Y eso tiene que ver proyecto sentido, uh-huh, que es parte del transgeneracional con papá. Hay una información ahí, hay un bloqueo ahí en donde va a seguir pasando, ¿sí? Entonces, si hay un, como dices tú, el matrimonio es para toda la vida y le vas a aguantar al marido golpes, infidelidades, abusos, porque el matrimonio es para toda la vida. Y tú dices, ¿pero por qué no lo dejo? Porque tú eres una creencia limitante, ¿sí? ¿Por qué sigo soportando esta situación? Porque lo traes programado, ¿sí? Porque a lo mejor en el proyecto sentido, cuando estabas en el vientre de mamá, mamá dijo, con este me voy a quedar para toda la vida. O yo no quiero que mi hijo crezca sin padre. No, es que le echamos la culpa al hijo, sí, pero es de nosotros. O en ese momento papá y mamá se divorciaron y tú viviste sin papá. El inconsciente, yo no quiero que me pase a mí lo mismo, lo que le pasó. No quiero que le pase a mi hijo lo que me pasó a mí. Por eso aguantan tanto. Entonces venimos a repetir o venimos a reparar a papá o a mamá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí está el... puedes repetir o puedes reparar yéndote a la otra polaridad. Si estabas en el vientre de mamá y papá era alcohólico y que tuvieron relaciones y el hombre alcoholizado, tú creces y eres alcohólica. O puedes odiar el alcohol. Te vas a las dos polaridades. A las dos polaridades. ¿Sí? A los excesos. Entonces, dentro de la bioneuroemoción es hacer conciencia de unidad. Es juntar las dos polaridades y ahí es en donde tú encuentras el equilibrio. Para llegar a eso, no es fácil. No, pues es fácil. Pero es un trabajo que cuando tu inconsciente lo hagas consciente, es cuando eso se va a hacer inconscientemente. Uh-huh. Uh-huh. Cuando tu inconsciente lo hagas consciente, sí,
¿sí? Inconscientemente surge el cambio. Sí, porque incluso, bueno, ya de tantos cursos yo que he tomado, a veces digo, esto me está incomodando, pero ¿por qué? Entonces, como tú dices, ya estoy consciente de ese inconsciente, entonces empiezo a trabajarlo, porque sé que no es la persona, sino la persona nomás me está dando esa información para poder sanar algo yo. Claro, así es el efecto. Y es por eso que a lo mejor muchas personas ven que dicen que las amistades, hay unas que nomás son de pasadita y otras se quedan por años, ¿no? Porque son nuestros maestros. Las amistades te van a dar una información. La chismosa te va a decir que no tienes que serlo. Uh-huh. ¿Sí? La que vino nada más para decirte, ¿sabes qué? Estás bien loca. Ah, bueno, te lo hizo saber. Pero a través de ellas te la hacen ver a ti. No te lo van a decir. Sí. Pero el comportamiento de esas personas, si a ti te llama la atención o te crea un conflicto, es de la manera que lo vas a saber. Uh-huh. Pero es cuando tú dices, cuando ya la persona está, pues ahora sí que vamos a decir, abierta, ¿no? O consciente de esta información, porque hay mucha gente que ni al caso, o sea, a lo mejor han de decir de qué están hablando estas viejas locas de transgeneracional, proyecto sentido, ajá, ¿qué tiene que ver todo esto? Ojo, si un niño menor de 16 años tiene un conflicto, totalmente tiene que ver con mamá. No le echen la culpa al amigo, ni al vecino, no le echen la culpa que la escuela no está bien, que no funciona, que porque el papá lo abandonó, o porque nos separamos. Y el papá no nos quiere ver. El proyecto sentido es uno, pero totalmente tiene que ver con mamá. Todas las situaciones que tenga el niño menor de 16 años, tiene mucho que ver mamá cómo ha gestionado los problemas desde el proyecto sentido. El papá juega un punto muy importante, por supuesto, pero muchas veces las mujeres le echamos la culpa a los demás. Y no, hay que ser responsables. Y cuando uno como mujer, como madre más que nada, toma uno conciencia de que vivimos una situación de estrés en el embarazo, o lo que quise tener, todo eso va creando un sentido. ¿Sí? O como los niños y que puede surgir el cambio. Que quita el gobierno, ¿no? A ver, bueno, que a veces se los quita a los papás. Y sí, que son chiquitos, que están recién nacidos, viene otra familia, los adopta, empiezan a tener problemas con el niño. Entonces, ahí es a veces los papás dicen, bueno, pero lo hemos creado muy bien, incluso tienen a lo mejor más hijos y dicen, le hemos dado todo, pero no sabemos qué pasa con el niño, que su comportamiento es de diferente manera. Uh-huh. Es por, como dices, la mujer que no querías tener a tu hijo y ya te causó un conflicto. Un conflicto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Te vas a otra polaridad, a atenderlo, a quererlo, porque la culpa, ¿sí?, es la que te hace querer a ese hijo. Uh-huh. No desde el verdadero amor, sino desde la culpa, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Es tanto el no haberlo querido o el darle todo y quererlo mucho es lo mismo. Ok. Sí, porque yo lo quiero demasiado a mi hijo. Entonces, el odiar mucho o el amar mucho es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ahí puedes tú afectar a tu hijo, si le estás dando todo, 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 porque yo me siento culpable, yo no lo quise tener, y inconscientemente la culpa te está llevando a darle todo, ¿y qué pasa? Lo haces un hijo inseguro, haces un hijo inútil, haces un hijo huevón, haces un hijo... de todo, dice. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde hay que tener ese equilibrio, sí, y no irte prum. O, ay, mi hijo, yo que tanto amaba a su padre y su padre me dejó, y esta es toda la cara del padre.
y odias al hijo como si fuera el padre. El papá. Y es horrible eso, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta qué función tan importante tenemos las madres con nuestros hijos? ¿Sí? Incluso no, dice... incluso fíjate que, por ejemplo, mi hijo, pues tiene 8 años. Pero si mi esposo, mi esposo es de los que me abre la puerta y para que yo me baje, y ahora él le dice, oh no, yo lo hago, Eddie. Y él lo hace. Y a veces hasta, ok, ¿quién le va a abrir la puerta a mamá? Y entonces ya, no, ahora lo tuvo así. Pero si mi esposo se va, y si llega, por ejemplo, vamos a decir, el otro día llegó el de las cámaras, ¿no? A checar algo. Y me dice la persona, oh, fíjate que voy a tener que regresar porque no traigo lo que ocupo y no sé qué. Yo, ok, está bien. Y mi hijo le dice, ¿ya qué hora vas a regresar? Y se le queda viendo al técnico, y luego me dice, es el hombre de la casa, ¿verdad? Y luego le dije, sí. Y entonces le dice mi hijo, es que nada más es para saber como a qué horas vas a venir. Y luego le digo, lo que pasa es que cuando mi esposo se va y él se queda en la casa, le dice, tú no te preocupes, que yo cuido a mamá. Entonces, él incluso me ve enferma y él, mamá, te traigo pastillas, quieres ir al doctor. Él es como, incluso también porque me separé, él estaba pequeño cuando yo me separé, él tomó ese lugar del hombre de la casa. Y entonces digo, ¿cómo es que tan chiquitos, no? O sea, inconscientemente, y que a mí se me hace un amor, y yo le digo, qué bueno que tengas a lo mejor modales como de cuidar a una mujer, porque tal vez vas a cuidar mucho a tu mujer, pero también le digo, tienes que tener como un límite, porque no te sobrepases de como la sobreprotección, ¿no? En ese sentido, Marichu iba a decir, ay, va a ser un excelente hombre. Sí. ¿Sí? Y no. Y no puede ser así, ¿sí? Porque él va a buscar a mamá. Uh-huh. Y va a llegar el momento en que él no va a tener relaciones sexuales con la esposa porque piensa que es mamá. Eso es inconsciente. Inconscientemente. El inconsciente, ¿sí? Él va a llegar el momento en que va a decir, yo no voy a tener relaciones sexuales con mamá, ¿ok? Para él va a ser su mamá. Así sí. Maneja el inconsciente. Y, por ejemplo, desde los... ¿cuántas edades se le puede hacer ¿qué se puede decir? ¿Una terapia? Acompañamiento. Un acompañamiento. ¿A es terapia? Un acompañamiento a un niño. ¿Desde qué edades? Recuerda que de los 16 años para abajo es la mamá. Ahí me dicen, ay, es un acompañamiento a mi hijo. No, te lo hago a ti. Ok. De los 16 años para abajo... Si tienen problemas los niños o si ven que están teniendo problemas sus hijos o algo, es mejor ir los papás a los acompañamientos, ¿verdad? En este caso, la mamá. Así es, así es. Si son de 16 años para arriba, ya pueden mandar al adolescente. Claro, sí, 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 sí. Que se trabaja mucho mejor con los adolescentes que con los papás. Y a lo mejor muchas personas se han de preguntar, ¿por qué tiene que ir la mamá? ¿Por qué? Porque ella es hasta esa edad todavía está el vínculo con la madre. Todavía hay un vínculo con la madre. Y si por la eso, mamá sana algo, el hijo automáticamente lo va. Automáticamente, totalmente, sí. Okay. Uh-huh. Porque inclusive, por eso es de los 18 años, ya son responsables, ya pueden hacerse cargo de sus propias historias. A los 16 todavía no. Entonces mamá tiene mucho que ver en la psique del hijo todavía, ¿sí? Y la mamá juega un rol muy importante en el hijo, ¿sí? Uh-huh. En donde los hijos absorben todo, los hijos esponjan, ¿verdad? Que si la mamá miente, si la mamá no es genuina, si la mamá les cocina, si la mamá... Todo el diálogo que tiene todo el diálogo que hay con la madre y el hijo es... muy importante, de cómo le hablan acerca del papá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los niños que son adoptados? Que dices que tiene que ir la mamá, pero si en este caso va la mamá que viene ahorita. Sí, total, totalmente. Si tú le pusiste padrastro a tu hijo o madrastra a tu hijo,
esos son los que han conscientemente sido o son los padres del ser humano. Ok. Del niño en este caso. Del niño, sí, porque a lo mejor hay papás que tienen niños adoptados y dicen, pero yo soy la mamá de los, vamos a decir, de los 8 años para acá y claro. ¿Qué tengo que ver yo con los otros? Obviamente tiene que ver el por qué, cómo fue adoptado. Todo eso se gestiona. Ok. Si te abandonaron, si se murió la mamá, tiene que ver, cada historia es diferente. Uh-huh. Y es personal. Y tiene que ver por qué ese niño escogieron ahora a esos papás, o los papás porque lo escogieron a ese niño. Ahí está la resonancia. Uh-huh. Ok. Ahí está, ya, somos ya saben, información. Si alguien necesita... te pueden llamar, puedes dar claro un número, sí. Para que si alguien necesita un acompañamiento, ya saben, mientras que sean menores de 16 años, es mejor ir los papás, hagámonos responsables. Si si son de 16 años para arriba, pues ya le pueden llamar aquí a Mirna para que ella les pueda hacer un acompañamiento. Así es. Pero es mejor que vayan los papás. Tu teléfono, Mirna. Ok, mi número de teléfono es 677-5204. 702-677-5204. Y te pueden llamar a cualquier hora. A cualquier hora me pueden llamar o mandar un mensaje de texto. Okay. Lo puedo hacer por Zoom, por Skype, personal, por donde sea, no importa. ¿Se puede hablar de un costo? ¿Es para todas las personas? Sí, el costo es de $50. Es súper acomodado, sí, señores. Súper sí, acomodado. Súper acomodado, sí. Sí. Uh-huh. ¿Y más o menos cuánto dura un acompañamiento para que ellos tengan una idea? Un acompañamiento dura aproximadamente de hora a hora y media. Sí. Ok. Y ya pues dependiendo del acompañamiento tú les vas diciendo si necesitan más o con uno tiene. Sí, y ahí vemos si el bloqueo está con mamá o con papá o dependiendo puedes yo trato a conflictos de pareja interpersonales y de trabajo laborales. ¿Y uh-huh. cuando es de pareja, lo haces juntos o por separado? Separado. Aquí es totalmente, aquí no junto parejas ni separo parejas. Aquí el trabajo es personal, totalmente personal. Sí, porque no tengo la pastilla para juntar parejas, eso no hago yo. Pero el trabajo es totalmente personal. Totalmente personal, no voy a cambiar a nadie, simplemente hacerlos conscientes del inconsciente, es lo único que hago. Ok, bueno, pues ya saben, los que necesiten más información sobre lo que son los acompañamientos, repítenos otra vez tu número, Mirna. Mi número de teléfono es 702-677-5204. También he atendido a personas de Argentina, de España, de muchas partes del mundo, porque he estado en grupos en donde hay personas de habla hispana en todo el mundo y de verdad es enriquecedor. Okay. Porque es una manera de estar interconectados todos. Mm-hmm. Y por ejemplo, adolescentes que tengan autismo o alguna necesidad especial, ¿también los atiendes o no? Los papás. A los papás ahí. Pero cuando son mayor de 16 años... ¿A los papás o sí al adolescente? Al adolescente. Al adolescente, ¿mm? Pero sí los atiendes también. Sí, sí, sí. Bueno, pues también ya saben, si tienen algún adolescente con necesidades especiales o un hijo con autismo, pues también los puede atender Mirna. ¿Mm? ¿Alguna otra información, Mirna, que nos gustes compartir? Pues también doy barras de Access, que también tiene mucho que ver con las emociones. Eso es más físico. Hago biodesprogramación, todo lo que es todo el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, y vamos a cachar a los mentirosos. Así es que si van a un acompañamiento, yo sé cuando me están contando sus historias que no son verdaderas. Así es que no todo lo que se han contado es verdad.
Dice, porque a veces habla más el cuerpo el también que las palabras. Sí, porque el cuerpo está totalmente conectado con el inconsciente. Eso sí son verdaderos, pero nosotros nos contamos unas historias muy padres. Sí, ya ven, por eso es que a veces dicen, cuando viene uno cruzando la frontera, por eso a veces nos agarra migración, ¿no? O nos mandan a segunda revisión, porque a veces nuestro cuerpo físico habla más que nuestras palabras. Así es. Otra vez el teléfono, Mirna. A 702-677-5204. Ok, bueno, pues ya saben, ahí le pueden llamar a Mirna para poder hacer cualquier pregunta o agendar una cita. ¿Atiendes todos los días? Todos los días es cuestión de llamar y hacer una cita. Y este es un acompañamiento totalmente confrontativo. Vamos a tu sombra, vamos a tus demonios, que es en donde tenemos que ir, como dice Corbera. No busques seres de luz, a donde tienes que ir es a tu sombra. Y ahí vas a encontrar la información. Ya los seres de luz los encontramos, los veremos cuando ya estemos en otro plano. Dice, es como en la Biblia dice, Jesús no viene por los justos, sino por los pecadores. Así es. No, y además que yo le llamo mi basurero emocional, porque ahí es sacar todo, es sacar tu sombra, es sacar tus demonios, y enfrentarte a tu realidad, enfrentarte al inconsciente, que es lo que tenemos atrapado, lo que tenemos tan escondido, y a veces es tan doloroso que nos conviene tenerlo guardado. Pero ahí es en donde está el aprendizaje. Gusta? No, es que no. A mí me gusta mi piensas, sombra. Piensas. Yo amo lo que yo fui. Sí, ya cada quien está en diferente sintonía. Sí, te creo. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? O si hacemos el cierre. Todo, dice. Realmente fue un programa muy, no solamente educativo, muy fuerte. Yo creo que hay mucha gente que se quedó dándole vuelta a todo lo que dijiste. Y yo también estoy dando vuelta a todo lo que dijiste. Pero maravilloso programa, en el día de tu cumpleaños te pasaste con la invitada. Muchas así gracias. Que Dios ya la tenía escogida para el día de hoy. ¿Sí? No, en otra ocasión puedo hacer un acompañamiento aquí en vivo para que vean lo que es realmente, vale, y vale. Consciente. Vale. Si viene alguna invitada, o te lo hago a ti, Marichuy. Como gustes, yo me aviento. Ahí está. Pues muchísimas gracias a todos los que nos ven por Facebook Live. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, quiera Dios. Gracias. Gracias. Y así nos despedimos. Hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este su programa Vista al Futuro. Y de conducción, Chuy Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Thank you.